eskubita Ana Simó daukat parlamenteko, Kataluniako parlamenteko presidente ordea. Bueno, hablamos del proceso catalán, el proceso soberanista catalán, que si tiene una característica principal es que es un proceso construido de abajo arriba. Es un proceso diferente de lo que se ha hecho en otros sitios, quizás diferente también, quizás no, sin quizás, diferente al que en su día se hizo desde el Parlamento de Gasteiz, el conocido Plan Ibarretxe, porque era un proceso impulsado por las formaciones políticas y impulsado por el Gobierno, pero no había una base social que se sustentara, y a diferencia de aquel, el catalán sí es un proceso con un papel principal por parte de la sociedad civil. Y la pregunta que nos traslada, porque nosotros no hemos sabido hacerlo, es cómo se construye un proceso así. ¿Cómo se organiza la sociedad catalana, teniendo en cuenta la pluralidad y la riqueza asociativa que tiene la sociedad catalana, y qué instrumentos ha sido los que ha tenido la sociedad catalana para poder construir ese proceso o jugar ese papel tan importante? Bien. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por poder estar hoy aquí. Mis disculpas, bastantes meses después, por dejarles colgados en septiembre, pocas horas antes, por razones, pues mi papel en la mesa del Parlamento puede dirimir, y ese pleno se pintaba caliente. Por lo tanto, la prudencia me aconsejó de quedarme en Barcelona. Y en segundo lugar, pues encantada especialmente de responder sus preguntas. Pello conoce bastante bien la génesis del proceso catalán, porque ha estado allí estos 11 de septiembre, que han sido las diadas nacionales, que han sido tan definitorias y definitivas. Y la primera pregunta, Pello, es para nota, ¿eh? ¿Cómo se organiza la sociedad catalana? ¿Cómo se organiza la sociedad civil? Es complicado, porque en primer lugar, tiene que haber el pozo, tiene que haber el movimiento, se tiene que haber empezado a andar. Lo que provocó que se empezara a andar, hay un cierto acuerdo, que fue especialmente la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Cataluña, pero es evidente que sin un pozo previo y sin un proceso de sedimentación en que cada piedra que se va acumulando en el lecho del río tiene su papel, aunque en ese momento no lo parezca, sin eso previo, pues quizás no hubiéramos llegado aquí. En el momento en que se autoconstituye una Asamblea Nacional Catalana con gente venida de muchas disciplinas políticas o gente que venía de su casa, y se convierte en el líder el 11 de septiembre del 2012, convocando una manifestación en Barcelona, a partir de aquí todo va cayendo por su propio peso. Si hubiéramos convocado los partidos políticos que cada año, desde los 70, convocábamos a la manifestación en Barcelona el 11 de septiembre, no hubiera venido ni una cuarta parte de la gente que vino. Por lo tanto, fue una suma de situaciones no premeditadas, también, que luego se han ido poniendo en orden. Pero creo que el éxito superó a la misma organización ese 11 de septiembre del 2012, que fue el punto después de la sentencia de la Constitucional del 2010 y la manifestación subsiguiente del 2010. Ese fue el otro punto clave para la catalización del proceso. Y fue de manera bastante, bueno, como has dicho, la gente se comenzó a organizar y comenzó a agruparse para liderar. Y luego las formaciones políticas nos resituamos e intentamos conjurarnos para no ahogar el movimiento, sino potenciarlo y hacer de cadena de transmisión política en las instituciones. Evidentemente, los militantes de Esquerra, de Convergència i Unió, de Iniciativa per Catalunya Verds, de les CUP, se fueron apuntando en las asambleas locales de la Asamblea Nacional Catalana y participan también.
Y hay líderes de la Asamblea Nacional Catalana que tienen pasado en partidos políticos. Y creo que eso también ha dado, pasa que queda también mal de decirlo, ha dado músculo organizativo. Cuando alguien lleva muchos años en un partido político, para bien o para mal, sabe un poco las fórmulas de organización para que las cosas puedan funcionar o no. Y eso también creo que ha ido bien. Evidentemente son personas que han dejado su militancia, algunas de ellas, y ya está. Por tanto, ¿cómo se organiza? Yo creo que desde la generosidad de los partidos políticos, teniendo claro que si te pones delante de un movimiento lo puedes ahogar, y eso no es lo que interesaba, al contrario, y desde la voluntad de ayudar y de ir todos a una, cada uno en su papel. En asambleas territoriales, locales y nacional, pues se van tomando las decisiones en la Asamblea Nacional Catalana y luego pues a partir de diversos instrumentos como el Pacto Nacional pel Dret a Decidir, donde hay el tripartito, gobierno, partidos políticos y hasta 3.000 entidades diversas, desde sindicatos, patronales, entidades en defensa de la lengua, federaciones de gays y lesbianas, hay de todo. Y el Consejo Asesor por la Transición Nacional, que depende del Gobierno, donde hay mentes pensantes que están dibujando el libro blanco de la futura Cataluña, y luego una comisión por el derecho a decir en el Parlamento de Cataluña, que solo se ha constituido y no ha hecho más. Sí, es verdad. Yo recuerdo, estuve en la DIA del 2012 y la primera impresión de la gente que asistía allí, por lo menos con la que pude hablar, fue la sorpresa. Por lo multitudinaria, por lo diferente que era respecto a las anteriores, a las previas. Cada paso que se ha dado, si, no hay que decir que desde Euskal Herria se ha seguido, con envidia sana muchas veces. Pero lo que sí me da la sensación de que el que haya... Ha habido que el 2012, la diada del 2012 fuese tan multitudinaria, tiene que ser consecuencia de trabajo previo, de trabajo cocina. Y has comentado unos pasos que se han dado, la propia creación de la Asamblea Nacional Catalana, y otros que creo que, y por eso la pregunta te la lanzo ahí, que creo que tiene importancia fundamental en esa elaboración o en la consecuencia de esa gran manifestación, y es el papel que tuvieron para movilizar a la gente las consultas independentistas que se dieron municipio a municipio, que en Euskal Herria se han dado dos, pero bueno, creemos que una de las claves para que en cada localidad se perciba o cada uno sienta como suyo también ese proceso, podrían haber sido aquellas consultas que se dieron, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué papel pudieron tener aquellas consultas independentistas localidad a localidad para la conformación luego del propio proceso y la manifestación esa? Evidentemente, también fueron muy importantes por diversas razones. Mi opinión es subjetiva y quizás otras personas que estuvieran aquí hablando os darían otras más razones. Por tanto, les pido que se lo tomen como una opinión subjetiva, de observadora próxima. Estuve participando activamente en representación de mi partido político en la configuración de la campaña, si se le puede llamar así, de la primera consulta, que fue la de Arenys de Munt, en el Maresme. Estuve allí el mismo día de la consulta y luego fui asistiendo también a otras consultas que hubo. Evidentemente que es muy importante lo que pasó en las consultas, porque en primer lugar la gente perdió el miedo a las urnas, hablando de independencia. No estábamos los partidos políticos por en medio, entre comas. Evidentemente, eso también fue a causa de la reacción de los poderes de la Administración General del Estado en Cataluña, que prohibieron al ayuntamiento cualquier tipo de implicación, ni dejando sede electoral, ni dejando urnas, ni dejando ningún tipo de infraestructura, lo cual obligó a que fuera la gente de Arenys de Munt la que se tuviera que organizar. Y aquí, desde la Administración General del Estado, pues estaban dando una vuelta que fue clave también. Si se hubiera implicado el ayuntamiento, hubiera sido todo mucho más institucional, quizás, no sé, qué hubiera pasado. Quizás no hubiera corrido tanto como una mancha de aceite por toda Cataluña las diversas consultas, porque se fueron organizando células locales de personas que querían replicar la consulta de Arenys de Munt. Por lo tanto, creo que eso también fue un poco la génesis
que se fue sumando a todo el tejido social que se estaba organizando y que luego pues, acabó de cristalizar en la Asamblea Nacional Catalana. La gente perdió el miedo a las urnas, la gente perdió el miedo a hablar de independencia, dejó de verlo como una utopía que quizás era bonito, pero que era imposible, porque nadie nos dejaría hacerlo, porque... y la gente pues, estaba feliz y contenta de poder poner un papel en una urna, aunque fuera una urna de cartón, y no estoy hablando de los últimos meses, estoy hablando de las urnas de cartón que estaban en Arenys de Munt y que estaban en las otras ciudades, que acabaron en Barcelona, y la gente por primera vez creo que se sintió apoderada, más allá de votar cada 4 años para escoger sus representantes en las instituciones, que organizaba, plantaba cara a la abogada del Estado que quiso vetar la celebración de Arenys de Munt, plantaron cara pacíficamente a algunos fascistas que se reunieron en Arenys de Munt para evitar la consulta, y la gente se sintió bien, se sintió, hostia, esto depende de mí, lo estoy haciendo yo y lo estoy haciendo bien. Porque no ha pasado nada, no ha habido ningún mal rollo, porque hemos aislado estos 4 que venían aquí a liarla, porque hemos desactivado cualquier oposición que pudiera haber, porque hay quien pensó que sería peor intentar pararlo que dejar hacer, y a partir de ahí empezó otro tsunami que ha sido muy importante, ciertamente, en todo el proceso. La gente perdió el miedo a las urnas, a hablar de independencia. Y hubo muchas ciudades, evidentemente, donde no se celebraron consultas, en la mía. Yo vivo en l'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña, primera corona metropolitana, cinturón rojo de Barcelona. Allí éramos poquitos los que podíamos organizar la consulta y decidimos no hacerla. Pero bueno, mira, participamos hace pocas semanas, el 9 de noviembre, ¿no? Pero fue yo creo que fue definitivo y muy importante, ciertamente. Hablábamos de que las formaciones políticas, los partidos políticos, decidisteis no ponernos enfrente, no ahogar el movimiento social que se estaba dando, pero algo que a nosotros sí nos llamó la atención relacionado con las consultas era que en muchas de las localidades donde se daban las consultas sí que era una iniciativa no institucional ni de formaciones políticas, ¿verdad? Pero nos llamaba la atención que en muchas de las localidades la alcaldía era del PSC, la alcaldía, o sea que no era de formaciones políticas que en un principio o históricamente habían apoyado procesos de este estilo. Y bueno, no sé si se dieron casos en los que desde el ámbito institucional, desde el ámbito político se intentó boicotear o bloquear esas consultas o fue algo que las iniciativas salieron sin ningún problema. Es cierto que había alcaldías de todo color político, como pasó en las mociones que se aprobaron en los plenos municipales de apoyo a la consulta, primeramente consulta del 9 de noviembre. Había ayuntamientos con alcalde o alcaldesa del PSC, de Convergència i Unió, de Esquerra Republicana, algunos con alcaldía del PP, a la cual no acudieron los ediles del PP y entonces pues, se aprobaron también. Situaciones muy, muy diversas, muy comparadas con las de previas al 9N. Sí que hubo algunas gestiones para intentar boicotear o evitar que se hicieran estas consultas, pero yo creo que los ediles y los equipos municipales de gobierno y también la oposición en estos ayuntamientos vieron que era peor el remedio que la enfermedad. Que era mejor dejar hacer, no oponerse, que esto ya caería por su propio peso y que quizás, pues, si te oponías, crecería y todavía pues, tú acabarías pues, lastimándote, ¿no? Como gobierno municipal cuando tenían que haber unas elecciones y mira, ¿sabes qué? Yo no me meto. Hubo alguna obstaculización, pero era tanta la transversalidad en cada municipio de la gente que se apuntó para organizar las consultas, había gente que había estado en formaciones políticas, gente que estaba en su casa, gente que por primera vez participaba en una movilización popular en su pueblo, y había gente de todas las edades, gente de mediana edad y más que mediana, gente mayor, que se emocionó con eso y se puso, como tenían tiempo libre, pues se pusieron al frente, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil de oponerte a esto.
La oposición, digamos, duró muy poco o tácticamente no duró nada. Cuando tienes legitimidad como ciudadanía de un municipio, cuando ves que es una ola que va viniendo de otros sitios, ves que la ilusión que ha generado, las ganas y también la cohesión en los municipios, al contrario de lo que las voces pueden decir, que este proceso genera desunión y genera fractura, pues gente muy distinta se unió para hacer las consultas. Eso tuvo mucha fuerza, tiene mucha fuerza y tendrá mucha fuerza en el futuro inmediato en Cataluña. Hasta ahora hemos hablado del papel de la sociedad. Desde luego, yo creo que ha sido el garante del propio proceso. Quizás salvaguardaba algunos tics que se podían haber dado en un momento u otro por alguna formación política u otra. Pero sí es verdad, a mí me sorprendió, yo creo que fue la diada de este año, el que, justo después de haber hecho la gran V, a la noche, pues viendo los medios de comunicación, preguntaban a las personas que habían participado y había algunas personas que trasladaban que el éxito de todo lo que estaba pasando en Cataluña era porque los partidos políticos no tenían nada que ver, las instituciones se habían sobrepasado, que aquello era un movimiento social, exclusivamente social, y por lo tanto era exitoso porque no tenía, digamos, de alguna manera la contaminación política. Pero a mí me da la sensación de que, más allá de ser un mito, creo que, y esa es mi opinión, un proceso de este tipo, si bien es cierto que necesita de ese apoyo social, no hubiera sido tan rápido si las formaciones políticas y las instituciones también hubieran remado en el mismo sentido, ¿eh? Entonces, sin perder de vida hoy de vista todo el trabajo que tiene que hacer la sociedad civil, las organizaciones diversas, ¿qué papel juegan en un proceso de esto o tienen que jugar las formaciones políticas y las instituciones sin que a su vez genere vértigo? Porque ese vértigo se puede dar, ¿no? Alguno puede pensar, uy, si esto lo dejamos en manos de las asociaciones, dejamos de perder o perdemos, dejamos de tener el perder, de tener el control, perdemos el control. Entonces, ¿qué papel tienen que tener las formaciones políticas y las instituciones en ese proceso? No solo la parte que se ha hecho hasta ahora, sino hasta el final, ¿eh? Cada uno tiene su papel. Como antes un poco he dicho, creo que ha sido clave, como decías, la movilización social, que el proceso haya cogido fuerza de abajo arriba, y también que cada uno ha intentado saber estar en su sitio y en su papel y jugar con las tres patas del trípode, la pata institucional, de partidos políticos y la social, para decirlo de alguna manera. Yo creo que no hablaría de contaminación política, sino de contaminación partidaria, porque política la está haciendo la gente y mucha. La gente haciendo política con mayúsculas o en mayúsculas. Contaminación partidaria. Creo que eso es bueno que no sea así y creo que todos hemos sido muy conscientes del tesoro que se estaba gestando para evitar matarlo con intereses partidarios o partidistas. Pero evidentemente las tres patas de un trípode son imprescindibles porque si te falta una te metes el batacazo padre. Por lo tanto, hay una pata que es la más robusta, que es la social, la ciudadana, pero sin la pata institucional que tiene que convocar consulta o referéndum o que tiene que conseguir que se convoque un referéndum o que tiene que convocar elecciones o que tiene que tirar para adelante desde el Parlamento de Cataluña y desde el Gobierno una hoja de ruta para llegar a la independencia, si así el pueblo de Cataluña lo quiere mayoritariamente, sin eso tampoco no culmina el proceso. Porque también mi percepción es, y en la V no se vio, pero en el 9N, en los actos previos del 9N, es que recibimos campaña cada día, como si fuera una consulta con todas las características, cosa que no fue, pero fue igual de ilusionante. Y en estos actos y también el día 9, que los diputados de Esquerra fuimos voluntarios en las mesas de participación, la gente te decía, no me hagas que me movilice una vez más. No hagas que vuelva a salir un 11 de septiembre a pedir que actúes. Actúa. Por lo tanto, una enésima movilización. Si ahora no actuamos desde las instituciones, la gente te va a decir que te la pintes como quieras.
porque la gente dice, ahora te toca a ti y tienes que estar a la altura. Por tanto, ahora ha llegado el momento, más que nunca, de que el trípode se ponga en marcha todo. Y por tanto, los partidos políticos, claro que son importantes, y las instituciones también. Y en el momento en que se pone la tesitura de que no vas a hacer un referéndum ni una consulta, sino que vas a hacer unas elecciones de cariz refrendario, constituyente, ya se verá, entonces la pelota está en los partidos políticos, luego cómo se articula en la hoja de ruta, que si quieres luego ya hablamos cómo lo ve mi partido, y seguro que hay preguntas al respecto. Pero creo, y mi partido defiende, que aparte de que es obligatorio que nos pongamos de acuerdo a las fuerzas políticas soberanistas en qué hacer y cómo, en esa negociación tiene que estar la sociedad civil también, porque ha sido protagonista y ha sido impulsora. No cerrarnos un despacho a los partidos, no. Luz y taquígrafos y hablar con la ANC, con Omnium, que estén ahí también. A ver. Lo que sí hemos podido comprobar durante todo el proceso, y además hemos sido también, de alguna manera, en el pasado, sufridores de esa misma respuesta, es la respuesta que constantemente el Gobierno español ha esgrimido, y es argumentar que la base de todo tiene que ser la legalidad. O sea, todo lo que no esté dentro de la legalidad española no tiene reconocimiento. Y siendo importante el cumplimiento de la legalidad, porque si al finalizar el proceso se quiere que haya un reconocimiento internacional, el reconocimiento, el cumplimiento de esa legalidad suele ser una de las, es uno de los requisitos indispensables. Todos sabemos, yo creo que todos tenemos claro aquí, que a través de la legalidad española hoy día no es posible, y conociendo, echando un vistazo atrás a la historia española, creo que en el futuro tampoco va a ser posible que a través de la legalidad española se pueda realizar el proceso soberanista hasta el final. Por lo tanto, ahí llega un momento en el que hay que confrontar la legalidad española con la legitimidad de la sociedad catalana. Ha podido ser la consulta del 9N, con todas sus particularidades que ha tenido el propio proceso de esa consulta, ese momento, el momento de la confrontación, el inicio del momento de la confrontación de la legalidad por la legitimidad, la desobediencia civil o incluso la desobediencia institucional es una de las opciones o la opción barajada para la siguiente fase, no sé si es la fase final del proceso soberanista. Absolutamente de acuerdo en el debate legalidad-legitimidad. Creo que las razones aducidas desde los poderes del Estado, todos los poderes, los tres, mezclados y no mezclados, cada vez están más mezclados, incluso por las fuerzas que pudieran ser alternativa de gobierno en el Estado, no solo es una cuestión del PP, también del PSOE, con sus matices, evidentemente, pero la respuesta acaba siendo la misma. Cuando tres diputados del Parlament de Cataluña van al Congreso de los Diputados para decir, a ver, queremos hacer un referéndum, queremos hacerlo como los canadienses quebequeses, queremos hacerlo como los escoceses británicos, por tanto, queremos hacerlo acordado, porque es lo mejor, y lo continúo pensando, mi partido continúa pensándolo, pero no lo podemos hacer porque los referéndums pues, o los convoca el Estado o delega el Estado, y venimos a pedirle que nos delegue la capacidad para convocar este referéndum. Las respuestas en el Congreso de Diputados fueron claras y meridianas, y las del PP no eran muy distintas de las del PSOE en el fondo, en las formas quizás, pero en el fondo no. Por lo tanto, aquí se nos dice dos cosas, haciendo un debate jurídico para una cuestión que es política, primera cuestión. Se nos dice dos cosas. Uno, el problema es el sujeto de soberanía, que tiene que ser el pueblo español y no el pueblo catalán. Por tanto, ustedes no son sujetos de soberanía. Claro, es que si fuéramos sujetos de soberanía seríamos independientes, oígame usted. Claro, porque, por tanto, hablemos de eso. ¿Desde cuándo la legalidad internacional y la jurisprudencia internacional, y eso pues hay en Cataluña, el Colegio de Abogados de Barcelona se pronunció con un informe sobre el derecho a la autodeterminación muy sólido,
no son un partido político, son abogados, son gente que piensa y que sabe lo que le va, digamos, de su autoridad científica, decir según qué cosas o decir según qué no cosas. Son los países los que tienen soberanía, aparte de los estados también. Son los países los que se autodeterminan, porque los estados ya están autodeterminados per se. Y por lo tanto, la lectura que se hace también de que el derecho de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, las cartas internacionales, etcétera, solo son para casos de descolonización, es una verdad a medias, porque es para lo que se ha utilizado más. Pero ha habido más de 14 casos en Europa desde el 1900 en que no han sido casos de descolonización. Quizás se ha trabajado menos, pero la jurisprudencia emanada del Quebec o respecto de Kosovo, hay mucho de lo que hablar y mucho para lo cual analizar. Y, por tanto, sobre quién recae la soberanía, mira, el Parlamento de Cataluña, mayoritariamente, que decidimos, y después de unas elecciones en que nos votaron, decidimos que éramos sujeto de soberanía. Y lo dijimos. Luego, esto nos lo impugnó el Constitucional. Y la segunda cosa que dice el Gobierno español y el resto de poderes del Estado es que la Constitución española no recoge el derecho a la autodeterminación. Bueno, casi ninguna la recoge. Pero esto es una cuestión que no tiene que ir recogida en la Constitución y que una ley no puede tapar la legitimidad de un pueblo. Cuando una ley se utiliza para atenazar una voluntad política mayoritaria, no es una buena ley, entendemos. Y en algún momento, desde la democracia más absoluta, desde la actitud pacífica más absoluta, utilizando solo instrumentos meramente y estrictamente democráticos, se puede hablar de todo, y se puede, si hay las mayorías suficientes, tirar adelante con lo que estas mayorías hayan decidido, siempre que evidentemente estén dentro de los cauces democráticos y de sentido común. Por lo tanto, el Gobierno de Estado se equivoca, desde mi punto de vista, el suflé catalán no va a bajar por el hecho que se opongan y la pregunta no es si podemos ser independientes o no, creo que ahora la pregunta es cuándo, porque lo vamos a ser, tarde o temprano. Mi percepción y mi voluntad, evidentemente, porque yo soy independentista desde los 16 años, a ver, pero es que Cataluña va a ser independiente, la cuestión es cuándo. Y se puede retrasar, más o menos, pero va a acabar siéndolo. Por lo tanto, el Estado, pues que se lo plantee sobre si estas dos cuestiones, que tú no tienes soberanía, la tiene el pueblo español, y la Constitución española no recoge el derecho de autodeterminación, son unas barreras al campo muy poco sólidas y legítimas. Hace un par de semanas, otra conferencia a la que asistí, era de diversos miembros de sindicatos, había una de las personas que participaba que trasladaba quizás de manera muy, muy tópica, ¿verdad? Diferenciaba el concepto del proceso catalán y el escocés, trasladándole un perfil más social al escocés. Social me refiero que utilizaba un argumento más social para llegar a la ciudadanía, el objetivo era la calidad de la vida tendía más a calificar el proceso catalán identitario, no sé si puede ser la palabra adecuada. Pero, desde luego, lo que se devenía de lo que comentaba esta persona era una especie de crítica al propio proceso catalán, en el que algunos entendían que la parte más social que se le tiene que dar a un proceso de estos en Cataluña no se estaba trabajando lo suficiente. Lo ligo un poco con el momento actual en el que se encuentra el proceso catalán y la dinámica en la que, bueno, pues más CiU apuesta por una forma de dar el siguiente paso y Esquerra lo plantea de otra manera, y no solo Esquerra, otras formaciones como la CUP también. En ese sentido, nosotros tenemos claro, desde luego, desde Euskal Herria Bildu, que un proceso de estos también tiene que tener su base social, tiene que tener su impulso social, porque la independencia no es el fin, la independencia es un medio para conseguir una sociedad mejor.
Bueno, te traslado, en euskera hay un refrán que dice que te lo vendo al mismo precio que lo he comprado, te traslado la reflexión que cuando bueno, se lo oí a aquella persona, dije, bueno, esta pregunta se la voy a hacer a Ana. A ver, absolutamente de acuerdo que la independencia es un instrumento, no es una finalidad. Cuando de manera, yo creo que burda, con todos los respetos, se compara el proceso catalán y el escocés, diciendo que el escocés tiene una base social, el catalán es identitario, creo que hay un desconocimiento muy importante del movimiento soberanista catalán. Y no lo digo solo por percepciones personales, yo vivo en l'Hospitalet de Llobregat, ahí pues hay un 30% de personas catalanoparlantes, el resto son personas de lengua materna castellana. Y los orígenes de gente nacida en l'Hospitalet, ahora sí, claro, pero en los años 70 poquitos había. Era mayoritariamente gente venida de Andalucía, gente venida de Extremadura, Castilla-León. Y en l'Hospitalet también ha ido creciendo el independentismo. Y ha ido creciendo de personas que se sienten españolas, que alucinan cuando juega la Roja y que salen a la calle y tiran petardos, pero que también se sienten catalanes. Y eso, desde el identitarismo catalán, que yo siempre he compartido que lo puro es enemigo de lo bueno, lo puro es enemigo del proceso independentista en Cataluña, los puristas se pudieran haber llegado a cargar el proceso independentista en Cataluña, cuando digo puros, digo esencialistas, identitarios. Es desconocer que las identidades no se excluyen, las identidades se suman. Y a mí nadie me tiene que hacer escoger mi identidad, mis múltiples identidades, como a nadie en Cataluña, ni creo que en ninguna parte del mundo se tendría que hacer escoger entre identidades. Soy mujer y muy orgullosa de serlo. Soy catalana y muy orgullosa de serlo. Soy de clase trabajadora y muy orgullosa de serlo. Y soy licenciada en filología catalana y muy orgullosa de serlo. Y soy muchas cosas. Y todo eso soy yo, como cada uno de nosotros. Y curiosamente, las encuestas más sólidas, más bien hechas, porque partiendo de un universo bastante amplio de 2.500 personas, en Cataluña eso arroja un margen de error de un 1,5%, arriba o abajo, sobre por qué razones votarían que sí en un referéndum de independencia, que estas encuestas se hicieron en los últimos 2 años, de manera periódica, curiosamente rompieron muchos tópicos. ¿Por qué? La gente que dijo que sería partidaria de votar que sí en un referéndum, las razones que aducía eran sociales, económicas, materiales. Y la gente que decía que votaría que no o que no quería que se votase, aducían razones identitarias. Ergo, o hay mala fe o hay desconocimiento. También es verdad que estas encuestas asomaban unas cifras muy claras. La persona, el espectro más amplio de personas a favor del sí eran personas nacidas en Cataluña, de lengua materna catalana o habitual catalana, ¿vale? Pero no únicamente ni básicamente, porque tú puedes haber nacido en Cataluña y tener como lengua habitual la catalana, pero tu padre y tu madre no la tuvieran. Y eso también ha estado muy estudiado, el cambio de lengua entre generaciones en Cataluña. En Cataluña han ido ganando hablantes a partir de personas que no lo hablaban porque su lengua materna era otra o que lo han pasado a hablar con su pareja y con sus hijos. Bueno, es igual, ahora me sale aquí la vena filológica. El caso es que, evidentemente, es un proceso social. Yo llegué al independentismo a los 16 años por una cuestión identitaria, sí. Pero ese independentismo se transformó en una fuerza transformadora de mi sociedad. Y mucha gente también ha optado. Es decir, para hacer, como dice el compañero Joan Tardà, de Cornellà de Llobregat, al lado de mi ciudad, para cambiar de bandera y que todo siga igual, no hacemos este camino. No tiene que haber solo un cambio de banderas. Tiene que haber un cambio rotundo, social, de estructura productiva, de batalla contra la corrupción, de cambiar la manera antigua de hacer política y de caminar hacia otras formas de hacerlo. Es una oportunidad, evidentemente con la independencia no va
a llover sidra del cielo, ni aguamiel de las fuentes públicas, ni el paro será cero. Eso también es, eso es faltar a la verdad. Pero es una oportunidad para cambiar las cosas, una palanca para que las cosas puedan ir distintas. Por tanto, niego la mayor, son dos caras de la misma moneda y es, una, y es un objetivo, es un instrumento para mejorar la situación de la gente. Bien. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas, bueno, las dudas que pueda tener las personas que asistís a la conferencia. A mí se me ocurren un par de preguntas más, pero yo creo que vamos a coincidir, por no hacerlas todas yo. Si no se animan, me las haces tú. Sí, sí, si no se anima ya te las haré yo, pero para que no sea esto un casi monólogo, empezar ahí. Arratsaldeon, creo que es obligado preguntar hoy por la lista única. Ay, yo que me he zafado de la pregunta de Pello. Vale. Perdón. ¿Respondo ahora o acumulamos dos o tres? ¿Qué hago? ¿Cómo quieres que lo haga, Pello? Responde. ¿Respondo? Respondo, ¿eh? Segundo intento de zafarme y no me ha dejado. A ver, no, ahora en serio. Honestamente, y ahora que no estamos en Cataluña y por tanto, pues yo qué sé, tampoco no hay ninguna presión de que aquí haya no sé quién, no sé, yo lo digo honestamente como lo digo allí, pero para que se me entienda también. Nosotros pensamos, cuando digo nosotros digo Esquerra Republicana, que tenemos que responder en este momento a cuatro preguntas que nos hace la gente. ¿Qué y ahora qué? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cuándo lo vais a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Es para Esquerra Republicana las preguntas del qué, jerarquizando es la primera, tenemos que responder el qué, Esquerra y los partidos soberanistas, de manera amplia. Por tanto, tenemos que acordar qué vamos a hacer, porque lo que en Cataluña nos lo jugamos todo ahora a unas 300.000 personas indecisas que todavía no saben qué van a votar o de momento no tienen pensado votar independencia o en clave independentista. Por lo tanto, como decimos en Cataluña, podrían hacer un pa como unas hostias, es decir, cagarla del todo. Perdón, esto no, es que ahora no estoy como vicepresidenta del Parlamento. Mañana en el Parlamento Vasco me voy a comportar con decoro. Bien, es que no sé cómo se dice, fe un pan como unas hostias. ¿Sí? ¿Se dice hacer un pan como unas hostias? Mira tú. Vale, vale. Pues si resultara que para todo este proceso nos actuáramos solo para la gente convencida, y dejáramos de lado a la gente que no lo está. Y eso cuando vives en l'Hospitalet o en Sant Vicenç dels Horts, que es de donde es alcalde Oriol Junqueras, lo ves tan claro. Por lo tanto, nosotros, la gente a mí me preguntaba y a todos mis compañeros a pie de urna el 9 de noviembre decían, ¿esto va a servir para algo, Ana? ¿Esto va a servir, ¿O no? ¿Qué vais a hacer? Por lo tanto, ¿y ahora qué vais a hacer? Lo que yo creo humildemente mi partido que da seguridad para que estas 300.000 personas se líen la manta a la cabeza y digan voy a hacer una apuesta de futuro, voy a votar independencia, es que sepan dónde vamos. Que no sea una majarada de cuatro. Que no digamos, no, esto ya hablaremos de cómo lo haremos. Tú ahora me votas y luego hablamos cómo haremos la independencia. No, hombre, no, tú te tienes que poner de acuerdo. Si puede ser todos los que pactamos la fecha y la pregunta. Por tanto, desde la izquierda alternativa, extrema izquierda alternativa, hasta la democracia cristiana, pasando por todos los colores del verde y del rojo y del azul, pactar qué vamos a hacer y cómo. Es decir, al minuto 10 de constituir el nuevo Parlamento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de entonces al mes tercero o cuarto? ¿Al mes quinto qué vamos a hacer? Luego, mientras tanto, ¿qué agendas vamos a desplegar? ¿La catalana, la española, la internacional? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si pasa esto, haremos esto. Esta hoja de ruta tiene que ser pactada y clara, porque es la seguridad lo que da también convencimiento a la gente que no lo está. Nosotros pensamos que la lista única está pensada para convencidos, para esa gente que le sabe mal haber de escoger entre Esquerra Republicana y Convergència y Unió. Pero nosotros pensamos que así expulsamos o dejamos en manos de la izquierda no independentista el discurso social
o en manos de las CUP, que es fantástico, pero las CUP no cubren todo el espectro que va del centro hacia la izquierda, cubren una parte de la izquierda que va más allá del centro, va más para un extremo. Por tanto, ese centro de izquierda lo tenemos que cubrir. Y no puede ser que dejemos el mensaje de izquierdas y de regeneración democrática en manos de Podemos. Es así. Que en Cataluña está subiendo las encuestas con fuerza. Y en l'Hospitalet de Llobregat, y en el Baix Llobregat, en Sant Vicenç dels Horts. Por tanto, tenemos que tener un discurso social, regeneracionista también, anticorrupción, y de explicar qué tipo de Estado queremos hacer. Ahora bien, pactando la hoja de ruta desde la democracia cristiana hasta, si quieren, bueno, la extrema izquierda alternativa. Y especialmente también los que parece que se pueden descolgar antes, que son los ecosocialistas, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa. Nuestra obligación es intentar juntarlos y no salir de una reunión hasta que tengamos el pacto sobre la hoja de ruta. Por tanto, para nosotros el qué es clave. Y creemos que poniendo los huevos en distintos cestos, esto también es una frase en catalán mal traducida, podemos sacar más rendimiento para lo que se va a hacer ahora, que no vamos a votar quién es el próximo presidente de la Generalitat por 4 años, ni quién tiene más votos, no. Vamos a votar en clave refrendaria. Por tanto, lo importante es la suma de votos y de escaños independentistas, eso es lo que importa. Y si alguien se puede llevar determinados votos porque ven a Junqueras como un loco carioco, o alguien se puede llevar los votos porque ven a Mas que no sé si va a continuar o se va a echar para atrás, o quizás lo de la corrupción no lo tiene muy claro, o porque ha hecho recortes que son insostenibles. Pues entre todos tenemos que hacer un abanico amplio, porque las próximas elecciones, repito, no son unas elecciones al uso, serán unas elecciones refrendarias. Y una lista única pensamos que sería un error de bulto muy grande. Por tanto, no es saber si Junqueras puede demostrar que es el mejor y que tiene más votos. Quien diga esto es que no conoce lo que nos estamos jugando, porque esto también se ha dicho en Cataluña, Queremos maximizar el número de diputados independentistas, y si la lista única tuviera este fin y creyéramos que tiene ese fin, pues nos sumaríamos a una lista única. Pero pensamos que es un error de bulto con estos 300.000 indecisos y con el auge de una izquierda como Podemos en Cataluña, que haciendo el mismo discurso que el PSOE respecto al derecho de autodeterminación de Cataluña, pues le podemos regalar el discurso de la regeneración democrática y de la izquierda, y no nos da la gana. Por lo tanto, nos vamos a resistir con uñas y dientes, con los que lo tenemos claro, lista única no. Hoja de ruta única, sí, y tanto que sí. Pero nos sentamos a hablar ya, pero ya. Y elecciones ya, porque cada día que pasa es un día más de sufrimiento para la gente de mi país. Porque el déficit no se puede aguantar, porque los recortes no se pueden aguantar, porque hay gente viviendo en la calle, en un país rico, que genera riqueza todavía. Esto no lo puede aguantar nadie mirando los ojos de la gente, no se puede aguantar, no puede pasar un día más sin que se haga un paso adelante, no se puede. En Cataluña al menos. ¿Alguna pregunta más? ¿O todas eran sobre la lista única? Sí. Arratsaldeon. El proceso de independencia culmina con la independencia de las 4 provincias catalanas. ¿Qué pasa con el resto de la realidad nacional catalana? Me estoy refiriendo al concepto del sujeto político que ejercita el derecho. ¿Tenéis claro cuál es el concepto de sujeto político? Es un proceso que tiene varias velocidades. ¿Qué pasos? Esquerra Republicana tenemos claro que nuestra nación es completa, de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahó, es alargada, no es un triangulito con 4 provincias, pero es evidente que cada una de estas porciones de la nación tienen su tempo y tienen su personalidad propia. Y Esquerra Republicana, lo que aprobamos en nuestra última conferencia nacional, es que no renunciábamos a la totalidad de la nación, pero que se tenía que llegar a esa totalidad cuando las diversas partes de la nación así lo consideraran, sus ciudadanos, de manera libre y voluntaria. De manera que
igual que no puedes esperar a que el resto de la nación esté en la misma tesitura política que Cataluña, porque si no, estaríamos esperando quizás 100 años más, y pensamos que puedes hacer un efecto tractor del resto, también dependerá de los ciudadanos de Cataluña qué puertas o qué ventanas quieran dejar abiertas. Evidentemente, Esquerra Republicana piensa, pero es Esquerra Republicana, que en la futura Constitución catalana tiene que haber algunas ventanas y algunas puertas abiertas, algunas disposiciones transitorias, adicionales, no sé, finales, que abran la puerta a la adhesión voluntaria mediante referéndum de la ciudadanía de cada una de las de los distintos territorios nacionales. Y también la posibilidad de estudiar, es que Republicana lo vemos que tendría que ser así, una suerte de doble nacionalidad catalana, de los que son, digamos, de nación catalana, es decir, baleáricos y país valencianistas, valencianos. Pero tienen que seguir su camino cada uno. Lo que queremos para Cataluña también lo tenemos que querer para los otros. Y por tanto es el derecho a la autodeterminación de cada porción, porque esto va así. Plantearte máximos sería retrasar el proceso de manera inasumible. Sí. Tú has nombrado a Podemos, pero en la medida en que tú presentabas todo lo que ha sido el panorama, todo eso que surge desde ese movimiento casi asambleísta, asambleario, no sé qué adjetivo ponerle más adecuado, claro, yo automáticamente me ha surgido aquello del 15M, todo esto de los movimientos con una tremenda base social o algo así, ¿no? Y donde se implican un montón de individuos descontentos y desde el descontento se van articulando, ¿no? Claro, cuando nosotros vemos de alguna manera este recorrido que está haciendo Cataluña, lo ha hecho un poco en paralelo con Podemos, pero manejando como otras prioridades o otros valores, ¿no? A la hora de organizarse. Hemos visto dónde ha llegado Podemos y ahora de repente pegan el salto y ya disputan con lo que es el ejercicio político o la gestión. Yo no sé muy bien qué es lo que puede pasar con estas asambleas, si realmente van a acabar haciendo, cuál es la prudencia con la que hay que gestionar con ellos, en qué medida van a delegar o no como gestores en los actuales partidos articulados, o en qué medida pueden acabar o discutiendo con Podemos o incorporándose a Podemos y crear como otra nueva fuerza. Y no sé si se valoran este tipo de riesgos o este tipo de peligros. Desde alguien que cree en la política como instrumento para cambiar las cosas, porque la gente de mi clase o tenemos la política o no tenemos nada para cambiar las cosas, porque sin política las clases populares no podemos optar a cambiar nada, porque las clases benestantes, las clases acomodadas, ya tienen sus mecanismos que no pasan por las urnas para poder cambiar las cosas. Yo tengo que defender, y lo defiendo con uñas y dientes, que cualquier opción que haga que la gente abstencionista o descontenta salga de su casa para implicarse en política es bueno. Lo que pueda pasar con Podemos no lo sé. Pero de entrada me parece bueno que gente que no esté implicada en política o que está descontenta con otras alternativas políticas se implique. Eso es muy bueno. Pero lo que yo digo, y por tanto no sé cómo irá, pero lo que yo digo es que lo que no podemos hacer los otros partidos es dejar la bandera, renunciar a coger nuestra bandera de la regeneración democrática, del cambio social, de la justicia social en otras fuerzas emergentes. Porque durante mucho tiempo, con errores y sin errores y como quieras, pues hemos ido trabajando a nuestra manera, cada uno, en cada momento de la historia. Esquerra tiene más de 80 años de vida, para intentar cambiar la vida de la gente. Por lo tanto, es bueno que Podemos funcione. Lo que sea de Podemos dependerá de Podemos.
evidentemente, cuando yo creo que tú ves que puedes tener opciones de gobernabilidad, pues centras tu discurso y limas los extremos, ¿no? Y en el caso de Cataluña ha sido brutal el cambio que han hecho. De poner el lema del 15M también sobre Cataluña, decir que sea lo que la gente quiera, a decir, bueno, vamos a hacer una reformita constitucional, a ver si lo apañamos esto, ¿no? Y esta es la gran interrogante que Esquerra pone sobre Podemos en Cataluña. Si tan importante es la gente para decidir, ¿por qué no puede decir también esto? Y aquí es donde está la ambigüedad y donde está, y donde estoy, hombre, aquí hay un discurso cojito, cojo. Pero bueno, no sé qué pasará con Podemos. Pero mientras sirva para movilizar a gente y como instrumento de cambio, es bueno. Y también para que los partidos tradicionales estén más atentos y más tensos y más estemos todos. Eso es bueno, es muy bueno. Que nos sintamos vigilados, que sí, eso es bueno, muy bueno. Kaixo, arratsaldeon. Yo tengo claro que hoy estamos en presencia de los dos partidos que van a gobernar en las próximas elecciones, tanto en Cataluña como en Hego Euskal Herria, tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma. Eso lo tengo muy claro. Entonces, desde ese sentimiento de que vamos a gobernar, la hoja de ruta puede ser más complicada o no tiene por qué ser más complicada. Me refiero a que los procesos nos van a presionar más por el mero hecho de poder estar presidiendo una serie de gobiernos, o tenemos que seguir a nuestro ritmo. Entiendo que el ritmo vasco, desde luego, que es distinto del ritmo catalán. Pero, ¿qué consejo nos darías para que no se enfríe ese proceso en el tiempo? Yo dar consejos. Hola. Mal he cargat, Ana. En naciones distintas, con idiosincrasias distintas, es muy difícil dar consejos porque cada uno tiene que seguir su camino, el que considere. Mira, no sé, a ver, hablando de gobierno, yo estuve en el primer gobierno de Pascual Maragall, el primer gobierno de izquierdas después de la República que hubo en Cataluña. Yo era consejera de Bienestar y Familia en el gobierno Maragall. Aquel momento que las izquierdas gobernaran, Esquerra estuviera otra vez gobernando, generó una ilusión tremenda, mucha gente, y al cabo de 7 años pasó lo que pasó. Gobernar solo, juegas con muchas cosas, juegas con la gestión, pero también juegas con las percepciones, reales y con las que te construyen. Gobernar por gobernar solo no arregla nada. Puede arreglar la gestión del día a día, que no es poca cosa, pero te tiene que preparar para objetivos mejores. Más allá de la gestión del día a día, los partidos que tenemos vocación de transformación a fondo de las cosas. Yo creo que vosotros sois gente con vocación de transformación a fondo de las cosas, no de gestionar por gestionar. Y claro, la gobernanza de Esquerra, gobernar Esquerra, el futuro gobierno de la Generalitat, para nosotros tiene trampa también, quiero decir, tiene trampa. Es que nosotros no vemos el futuro gobierno de la Generalitat sino un gobierno de concentración, en que estemos todos, si quiere iniciativa, las CUP, Esquerra, Convergència Unió, porque vamos a hacer un proceso constituyente, o queremos que sea un proceso constituyente. Por lo tanto, no va a ser un parlamento normal, con un presidente normal, con una legislatura normal. Si puede durar 18 meses, otra vez dura 18 meses, y si no 24, y se acaba la legislatura. Por lo tanto, nosotros vamos a gobernar, o es nuestro objetivo gobernar, con todos, excepto los unionistas, si se permite la expresión, pero con un objetivo muy distinto. Consejos no quiero dar ni uno, ya lo he visto que no de. Más allá de decir, conservar la autenticidad, pensar en cómo se os percibe esa gobernanza a la gente, si está contenta o no con lo que hacéis, si percibe que cumplís lo que habíais prometido, y
no renunciar a ser lo que sois. El primer tripartito generó mucha ilusión, el segundo, Esquerra casi nos mata como formación política. Y fue cosita nuestra, ¿eh? Básicamente, no digo que... Pero esto es otra cosa, ya lo hablamos en mi partido holgadamente. Que la gente os entienda lo que estáis haciendo y que vea que sois útiles en los municipios, en el Parlamento, y hablo ya como una bola cebolleta, pero claro, estos últimos años han sido muy intensos para mí, del gobierno de Pasqual Maragall pasando hasta aquí, hasta la vicepresidencia del Parlamento. Por lo tanto, tengo una perspectiva muy intensa y quizás, reitero, no quiero dar consejos, pero sed auténticos, que la gente os entienda y que podáis explicar lo que hacéis, para qué lo hacéis y por qué lo hacéis. Y esto y nada es lo mismo, pero yo lo he dicho. Gabón o Atzaldeón. Yo le quería preguntar a Ana Simó. Hola. A ver qué lectura hace personal o Esquerra Republicana de Cataluña de la situación en Euskal Herria. Porque nosotros... los vascos, con cierto grado de... Bueno, además estamos en Bilbao y eso implica pues lo que implica en este país. Siempre hemos visto a Cataluña y el proceso político en Cataluña, bueno, pues desde una cierta posición de superioridad. O de ser nosotros los que tirábamos igual a nivel del Estado del carro. Pero ahora, en los últimos 3, 4 o 5 años... la situación desde Euskal Herria, tal y como la vemos nosotros, se ha invertido. Es decir, ahora vemos nosotros con envidia, yo creo todos los que estamos aquí con sana envidia, lo que está sucediendo en Cataluña. Entonces, ¿qué crees tú o qué cree Esquerra? ¿Qué valoración hace Esquerra comparativa, ¿no?, de la situación en Cataluña y de la situación en Euskal Herria? Sin entrar quizás en demasiadas profundidades, ¿eh? A ver, no es para no mojarme, es que me gusta hablar de lo que conozco bien, para no equivocarme. Y mi relación con compañeros vascos y vascas pues ha sido intensa y siempre desde la voluntad de ayudar y de compartir siempre. Por tanto, no soy un extraterrestre, ¿no? Sé más o menos lo que está pasando. Pero prefiero contestar la parte de si os hemos tomado avanzadilla o no. Yo creo que... Y de verdad que hablo como una bola cebolleta, ¿eh? Pero la edad, el tiempo, la experiencia política intensa estos años y esta sube y baja que he experimentado en mi partido en Cataluña me ha hecho relativizar mucho cada momento en el cual estás. De manera que ahora estamos aquí, pero si no lo hacemos bien en Cataluña, vete a saber que lo vamos a hacer bien, ¿eh? Pero podéis tomar, es decir, la vida es una película, no son fotos fijas. Y las cosas pueden cambiar mucho y quién sabe... Igual que en Cataluña, voy a hablar políticamente incorrecto, había mucha vasquitis hace muchos años, lo sabéis muy bien, pues ahora pues parece que hay catalanitis. Pues tendría que haber nación vasca y nación catalana y cada uno contento de lo suyo, mirándose críticamente lo que pasa a su alrededor y en otras naciones, intentar ver a ver por dónde van, a ver si hay alguna cosa que a mí me puede servir o no. Pero claro, son realidades muy distintas, venimos de momentos muy distintos, venimos de reconocimientos incluso constitucionales muy distintos y venimos pues de realidades demográficas muy distintas, sois 2 millones, en Cataluña somos casi 8, eso también tiene su importancia, es que es muy distinto, somos muy distintos. Por lo tanto, cada uno tiene que escoger el camino o ir encontrándose el camino y ir sumando fuerzas que considere oportuno, no sé. Yo creo que tenéis mucha materia prima para ser lo que queráis. Y mucho cerebro y mucha fuerza, sí, y mucho talento también. Y por lo tanto tenéis que encontrar vosotros vuestro camino. Y quizás el camino se os ponga en medio sin buscarlo y tenéis que aprovechar la oportunidad, no sé. En el momento en que veo que estáis, quizás estáis... Antes le decía a Pello, aunque puede ser que sea desconcertante. Yo mañana mi comparecencia en el Parlamento Vasco como vicepresidenta del Gobierno y del Parlamento, por tanto, más institucional que partidaria, voy a empezar a hablar y voy a hablar durante bastante rato sobre la comisión de autogobierno que se hizo en el Parlamento de Cataluña el año 2000.
y los informes que se hicieron para incrementar el autogobierno, eso fue el año 2001. De ahí nació el estatut, después de mucho debate, y después pasó lo que pasó. Y ahora estáis vosotros en una comisión de autogobierno en el Parlamento Vasco. ¿Cómo va a acabar? ¿De qué va a servir? No lo sé. Pero forzar todos los caminos posibles e intentar hacer crecer la voluntad social mayoritaria a favor de vuestros objetivos sociales y nacionales y democráticos. Porque el día que sea mayoría aquello que vosotros queréis, que es lo que yo quiero para mi nación también, pues todo vendrá más dado. Tenéis que crecer. Tiene que crecer la mayoría social. Y eso, pues yo qué sé, se puede hacer de muchas maneras. Y parece que con el tripartito, y como acabó, también conseguimos hacer crecer la mayoría social en Cataluña, fíjate tú, sin quererlo, parece. Hay cosas que salen de carambola, hay cosas que salen premeditadas y cosas que tienen que aprovechar cuando salen. No sé, estrategia y tenéis que hacer vuestro camino. No os vamos a tener que decir en Cataluña cómo lo tenéis que hacer, valgan Déu, para nada. Pero que tenéis mucho talento, mucha capacidad y mucho pasado y mucho futuro por delante, el pueblo vasco, vaya, vaya, vaya. Y muchas condiciones para que vuestra gente sufra menos de lo que está sufriendo ahora en Cataluña. Eso, tenéis un poco más de cojín. Ya sé que ahora pues, quizás estoy diciendo cosas que quizás no son. Pero en Cataluña también ha ayudado mucho, lamentablemente, que se vea que el Estado, las autonomías en Cataluña no ayuda a resolver los problemas que tenemos. Quizás si hubiéramos tenido un concierto económico no se hubiera catalizado tan rápido. Esto es así. Una vez más para desmentir el que dice que esto no es social, que es identitario. No sé. No me gusta dar consejos ni decir qué tenéis que hacer, porque no me toca a mí hacer eso. Porque os respeto mucho y tenéis que encontrar vuestro camino vosotros. Bye. Hola, Ana. Bueno, llevamos ya más de una hora y hay dos palabras que no han salido. Arthur, ni más. Arthur, ni más. Arthur dice en televisión española. Vale, parca tú. Arthur, ni más. Bueno, más allá de la broma, quiero decir, bueno, desde el punto de vista de RC, ¿cuál es el papel, cuál es la perspectiva, cuál es la visión? Y se puede poner funambulista, oportunista, presidente democrático, estadista. ¿Cuál es la importancia, si la tiene, en el proceso, en la determinación del proceso? Y digo, pues porque aquí supongo que más de uno nos daríamos con un canto en los dientes si, por ejemplo, el señor Urkullu pues tendiera a aproximarse un poquito simplemente, ¿no? Más, dentro del, digamos, de la pata política partidaria, institucional, es imprescindible. Porque, contrariamente a determinado discurso de la izquierda pasada de moda, que ya en los años 70 decía que el catalanismo era una cuestión de la burguesía, ha habido doctrinas e historiadores que reivindicamos los de la izquierda nacional que han dicho que el catalanismo es una cuestión de las clases populares, y es así y lo defenderé donde haga falta. Y precisamente donde quizás ha habido más resistencia ha sido en las élites catalanas. Élites que nunca hubieran visto bien que este proceso lo liderara nadie de Esquerra Republicana, ni nadie de las CUP, evidentemente, ni nadie de Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida y Alternativa, y que, sin embargo, alguien del perfil sociológico, económico, formativo y de carácter como Artur Mas es perfecto para estas personas, para quitar miedo a determinados oligopolios en Cataluña o dar más seguridad. Es clave, y además es el presidente de la Generalitat. Sin él, este proceso no hubiera continuado. Porque por mucho que la gente apriete, él tiene un papel muy importante.
Pero tampoco no hubiera continuado sin la gente, y sin Iniciativa, y sin las CUP, y sin Esquerra Republicana. Por lo tanto, lo que nosotros propugnamos es que la cadena se vuelva a reconstruir. Una cadena fuerte, integrada por baulas, por partes muy distintas entre sí, pero que eso es lo que hace la fuerza. Y Oriol Junqueras llegó a decir, incluso en una entrevista que se le hizo, que evidentemente la lista única para nada, pero cualquier cosa que pueda ayudar a catalizar el proceso y acabar con la independencia de Cataluña en 18 meses, 2 años, lo que haga falta. Y con eso no cerró ninguna puerta. Independientemente de qué formación política gane, porque la clave no es ganar ninguna formación política las elecciones próximas, ya veremos quién es el presidente de la Generalitat. Y ahí lo dejo. Por tanto, aquí nadie tiene que ver ni egoísmo partidista, ni envidia, ni a ver quién tiene más grandes los votos, sino voluntad de hacer lo que en cada momento se considere que es mejor. Y vamos, y ahora para hablar de mi libro y hacer propaganda, ¿no? Esquerra Republicana ha sido un partido muy generoso, y sus militantes también, porque las dos últimas elecciones, las europeas y las españolas, no ha sido ningún militante de carné el número uno en la lista, y las europeas ni el número dos. En las españolas fue un independiente, Alfred Bosch, el que coordinó la consulta de Barcelona, precisamente. Y en las europeas, el número uno fue Josep María Terricabras, un académico universitario. Y el número dos, el líder de otra formación política, Nueva Esquerra Catalana, que es Ernest Maragall, el hermano de Pascual. Por tanto, nosotros cuando se meten con nuestra generosidad decimos, a ver, ¿qué carne tienen los cabezas de lista, las españolas, de ustedes? A ver. Y en las europeas, a ver. Pues claro, llega un momento que tienes que poner un poquito como de Bilbao, ¿no? Es decir, bueno, a ver. Por lo tanto, Artur Mas, lo que tiene un papel importante, pero todos lo somos, y cada pieza pensamos que tiene que estar colocada de manera que pueda ser lo máximo de útil y de tractora posible para lo que queremos ahora, que es una mayoría independentista. Y por eso pensamos que la lista única sería un error muy, muy grande. Pero que Artur Mas es un activo importante, claro que lo es. Pero no sacralicemos esto, porque podríamos estar perdiendo otros flancos. Que por eso hay pluralidad política. Y Cataluña, como todos, es plural. Y la gente se mueve a la hora de meter su voto en unas elecciones referendarias, más todavía, por muchas motivaciones, muchas. Y es que ahora no puedo olvidar que hay dos ejes más, aparte del eje nacional. Hay un eje social y un eje democrático y de regeneración política. B. Sí, hola. En esa hoja de ruta que has hablado antes, ¿habéis previsto algún hueco para todo el movimiento social asambleario? Quiero decir, de ahí va a salir un parlamento, evidentemente, y en el parlamento van a estar las personas que forman parte de grupos de partidos políticos que se presentan a las elecciones. O de candidaturas diferentes. Sí, sí, pero quiero decir, al margen de o al lado del parlamento, ¿habéis considerado la posibilidad de un consejo consultivo formado por estas personas, no sería una especie de refuerzo a todo el proceso e incluso de refuerzo a las estructuras democráticas? Hemos, claro, Esquerra Republicana, hemos pensado mucho más que eso. El president Mas planteó preparar las bases los próximos 18 meses después de unas elecciones referendarias, aparte de construir las estructuras de Estado y Hacienda, Seguridad Social, etc., comenzar a trabajar las bases de una Constitución catalana. Y Mas lo planteaba en el marco del Pacto Nacional pel Dret a Decidir, que integra más de 3.000 organizaciones, incluidos partidos políticos y el Govern, pero que tiene una permanente, más o menos, que se reúne, pues que es, no sé, quizás son 50 o 100 aproximadamente. Y nosotros pensamos que eso es insuficiente, que la Constitución catalana se tiene que trabajar de manera individual el ciudadano,
y la ciudadana. Es decir, que se tiene que articular un proceso participativo que vaya pueblo a pueblo, que la gente discuta sobre la Constitución durante un año o durante un año y medio en asambleas locales quien quiera, no un consejo. Como que se articule de la mejor manera, para que no sea un guirigay, pero que se articule, que se supere la participación de una elección de algunos. Y para nosotros esto es muy importante. Otra cosa es que puede haber una especie de consejo, o dile como quieras, es que en nuestro programa del 2012 ya lo configurábamos, que explique y difunda las virtualidades de la independencia de Cataluña, que eche por tierra los tópicos contrarios a la independencia, las pensiones no las vas a cobrar, te vas a quedar fuera del euro, te vas a quedar fuera de Europa, esas cositas que se tumban bastante fácilmente, y que, por tanto, vayamos construyendo también convencidos. Pero la Constitución catalana, el qué país queremos, que es lo que una Constitución también te diseña, ¿no? ¿Qué derechos queremos para la gente? Eso tiene que ser altamente participativo, como ha sido el proceso catalán, por otro lado, como decíamos. Pero eso lo vamos a tener que acordar con otros partidos políticos y con las entidades civiles, sociedad civil. Sí, ¿qué implicación constatáis está teniendo los inmigrantes de fuera del Estado? Digo que perdón. En el proceso de construcción nacional catalana, ¿qué implicación estáis constatando respecto a los colectivos de inmigrantes de fuera del Estado? Y cómo, y si es así, ¿cómo habéis conseguido atraerlos hacia el independentismo? Cosa que entiendo que aquí todavía es una labor por hacer en Euskal Herria. Suena muy instrumental, ¿eh? ¿Cómo habéis atraído, cómo os habéis conseguido atraer a los inmigrantes? El discurso del instrumento y no del objetivo en sí, que decía Pello y que yo firmo, es una parte. Hacer entender que como estamos y en el marco político en el que estamos no hay salida, no hay way out, no hay salida, no, para las necesidades de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo es todo el mundo que vive en Cataluña y que quiere ser catalán, y si no, que vive en Cataluña y trabaja en Cataluña, o intenta trabajar en Cataluña, o intenta cobrar el paro o algún subsidio en Cataluña. Y por lo tanto es hacer un proceso altamente inclusivo, no esencialista, de no hacerte escoger entre identidades, que tienes muchas y superpuestas y diversas. Y bueno, claro que cuesta, pero especialmente en aquellos sitios donde se ha guetizado la inmigración extracomunitaria. Donde no se ha guetizado, donde se ha imbrincado con la población que ya vivía antes, ha sido un hecho más natural, tampoco exento de dificultades. Pero donde está guetizado cuesta más, porque claro, cuando te guetizas cuesta más de entrar, de romper esas barreras del gueto. Y de hecho, pues gente convencida del mismo origen que estas personas, pues haciendo su trabajo y hablando con ellos, como en el caso de los nacidos fuera de Cataluña, con el caso de Súmate, no sé si conocéis la asociación Súmate, personas castellanohablantes nacidas fuera de Cataluña o de lengua materna castellana. En Cataluña es muy distinto la configuración lingüística, ¿eh? Ya supongo que lo conocéis, muy distinto a la que es aquí en el País Vasco. Y allí somos bilingües todos, bueno, todos menos los que solo hablan castellano. Vale, sí, claro. Gente de las mismas comunidades, en el caso de guetización, que están haciendo este camino. Pero aquí también desde un punto de vista muy, con mucha cautela, para no caer en la instrumentalización, porque es muy delicado. Por lo tanto, Convergència i Unió tiene un Nous Catalans que está trabajando mucho desde este punto de vista. Esquerra hemos optado por otro modelo. Un modelo, pues,
los militantes de Esquerra, que son extracomunitarios, pues hacen su trabajo y hablan con sus congéneres y con otros y se va haciendo una cadena. Pero no tenemos una organización de nous catalans dentro de Esquerra. Porque nos suena como a casa regional y en Cataluña no nos gusta. Ah, bueno, a Esquerra no nos gusta lo de las casas regionales. Bueno, a mí no me gusta, caray, lo de las casas regionales. Demasiado, no me gusta demasiado. El uso político que se ha hecho. Bueno, ¿qué? A ver. Una pregunta. ¿Cómo habéis trabajado en Cataluña? Igual suena también instrumentalización, ¿eh? Pero aquí existen una serie de marcas blancas que normalmente están gobernadas o dirigidas por el Partido Nacionalista Vasco, pues federaciones deportivas, clubes de fútbol, etcétera, que no han tenido ningún tipo de implicación en procesos soberanistas o en cambios sociales o otro tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo vemos con sana envidia que en Cataluña pues justo ocurre lo contrario, ¿no? Los deportistas se han posicionado claramente a favor del derecho a decidir, hay clubes que participan, ceden instalaciones, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿habéis trabajado ese ámbito en concreto o simplemente ha sido la sociedad quien ha ido moviendo a los clubs? O... Ha sido todo a la vez. Cuando hay una ola, esa ola va cogiendo más agua. Y o te sumas a la ola o te quedas plantado y te mojas. Entonces, cuando la ola ha estado en marcha, es más fácil que la gente se vaya sumando. Y también es evidente que si en esos colectivos no hubiera habido gente independentista, hubiera sido más difícil. Claro, si dejas en manos de los no independentistas, y no estoy defensando el entrismo, pero dejas en manos de los no independentistas los clubes esportivos, los sindicatos, los... Bueno, son sindicatos, no es un ejemplo. En Cataluña tenemos que aprender mucho del sindicalismo vasco todavía. Tenemos que comer moltes sopes encara. Pero para tener un sindicato nacional de clase como los que tenéis aquí. Pero, por lo tanto, además de hacer política desde los partidos, ya sé, lo de siempre, una persona... Tiene que estar en todas partes, en las entidades culturales, en las asociaciones de vecinos, porque si no lo dejas a los de Izquierda Unida, o lo dejas a los socialistas, o lo dejas a... Y claro que es muy cansado, mucho, ya lo sé. Pero así es como se van haciendo más independentistas. Si te quedas en tu partido, se te comen los otros, el espacio. Entonces, también ha pasado que en estos momentos en que ha hecho clac, clac, había gente también pues, que se lo creía. Y bueno, todo es más fácil. Por lo tanto, es construir y trabajar desde lo que pensáis y como creéis para intentar conseguir el objetivo, sin prisas históricas o sí, pero sin presiones, no sé. Hacer un plan estratégico... Bueno, no, esto queda fatal. Pensar cómo lo queréis hacer, no sé, todo... Y llega un momento en que, si has estado ahí durante muchos años y, bueno... Pues, entonces, todo ayuda, todo ayuda. Bueno, ematen du galdera gehiagorik ez dagoela. Teniko lehen zela mikrofonak ni daukadan. Minutu biko hausnarketa txiki bat egitea tokatzen zaiz, nire izena agertzen da, ez da? Eta bentajakin jokatzen dut. Ez da, galderak burura zetorki dela, galderak egiteaz gain, bai nire burura galdetzen niona zen, ze ikasi ezakegu, ez da, eta nik usteet gauza askomen irten diala, eta orantxe, bueno, azken erantzun honekin ere, nik iru gai nagusi ero ikasgai nagusi nituen apuntauta, eta izango lirateke, nik usteet irten diala irurak, Lehenik eta behin, subirautza prozesu soberanista ezin daitekela soilik, eta hori gure haragian ikasitakoa izan zen, ezin daitekela izan soilik eragile politikoen eta erakundero instituzioen egin beharra. Katalunian zerbait ikusi dena da, eragile sozialak eta gizartearen ordezkaritza desberdinak, pertsonak, norbanakoak, baina baita eragile desberdinak parte hartu dutela, Hemen ere, badauzkagu sortzen ari dianak, independentista sarea hor dagoia urte batzu daganak, gure esku dago
baita, baina burujabetza ez da soilik, bueno, talde horiek mugitzen duten arlotan behar, ekonomia mailan, kirol mailan, kultura mailan, hezkuntza mailan, hor ere beharrezkoa da, lan arlo mailan hor ere beharrezkoa da, zalantzarik gabe burujabetza eta ikusten dugu, ezta, egunegotasunean gabiltzanean nolatan behin eta berriz arlo guzti horietan da beste batzuetan Madrileko eskulduzea heltzen den, beraz dauzkagun arazoei aurre egiteko ere hor behar ditugu eragileak ere martxan bakoitza bere ikuspuntutik lan egin desan. Beraz, inungo bertigorik gabe, eragile politikoa bai, erakundeak baita, baina beste eragile batzuk ere hor egon behar dira, leleoko mailan eta bultzatzen behar denean eta kondizionatzen ere. Bigarren ikasgaia, Zubirautza prozesua ez da abertzaleon patrimonioa. Zubirautza prozesua haratago dihoan prozesu bada, eta nik uste ez soilik Kataluniako adibidearekin, bezik eta Eskoziarekoarekin ere argi nabari da, prozesua identitate arloa gaindituta daukala, abertzaleon arloa gaindituta dagoela, eta horrelako prozesu bat, demokrazian oinarritutako prozesu bat izan behar dela, eta helburu argi batekin, hobe bizitzeko, helburua izan behar da Zubirautza prozesu bat. Beraz, ez dugu soilik bere burua abertzale daukanak bultzatu behar, baizik eta edonori ateak ireki eta bustitzeko eskatu behar zaio. Zeren eta planteamendua prozesu horren bukaeran onura denentzako izango da. Eta hirugarrena nik uste dut ikesi behar duguna Euskal Herriko historian dinamika tirabiratzuak izan ditugu, eta erabili beharreko bideak, erabili beharreko baliabideak apropos emana zeintzuk izan. Kalea erabili behar den, erakundeak erabili behar dian, eta nik uste dut momentu honetan ezin dezakegula ezer baztertu. Dauzkagun baliabide guztiak aprobetxatu behar ditugu. Eta dauzkagun baliabide guztiak txipa aldatuta. Hamarkadetan lan egin dugu kalean, lan egin dugu erakunde desberdinetan naziogintzarako, nazio eraikuntzarako. Txipa aldatu behar dugu eta baliabide guztiak aprobetxatu behar ditugu estatugintzarako. Estatu osaketarako, estatu lanketarako. Eta horretarako, batzuek irakurketa bat egin dezakegu ze erakunde izan daitezken aprobetxugarriak ero zeintzuk ez, beste batzuek kalean zerin daiteken zer ez, baina nik uste dut momentu honetan ezin dezakegula inungo baliabiderik baztertu. Eta dauzkagunak aproposagoak izan, edo ez denak jakin behar ditugula aprobetxatzen. Eta hortik aurrera, hori bai, gure bide propioen behar dugula. Gure bide propioa, ikasi dezakegu Katalunia zein duten, ikasi dezakegu Eskozen zein duten, ero bere egunean Quebecen zer egin zuten, baina gure bide propioa jakinik guk ere Katalunian bezala errealitate zatitu bat daukagula, errealitate zatitu horien baitan erritmo desberdinak emango diala eta erritmoiek onartu beharko ditugula, baina beti ere jakinik prozesua demokrazian oinarritu daungo dela, gehiengoak erabakiko duguna, zeni argi daukat arlo guztietan gehiengoak gu izango garela, lana ondo ingo dugula, egingo dugulako, baina gehiengoak erabakiko duguna, ero duena errespetatuz. Beraz, asko gelditzen zaigu egiteko, baina anak momentu baten esan duen bezala, lanean zaudela alako batean agian agertuko da momentu egokia, aprobetxatzeko eta aurrera pausua egiteko, nik argi daukat 2012ko diadan bertan izan itzalako gehiengoak etzuen, antzegoen jendeak etzuen, espero horrelako erantzuna, baina egia da 2012ko diada ura heldu baino lehenago urteetako lana azpian zegoela, beraz, tokatzen zaigu lanean segitzea. Nik uste egiten ari gehala, eta iraganean esan dago komplejo erotik asko galtzen baita ere, eta beraz gainditzen eta egoerak sortzen. Nik besterik ez, nik uste momentu honean bukatzen dugula,
eta zuretzeate kontuatu behin, nire horrentxe kontuatzen zen naiz, pikatzeko zerbait ateratzen ari diala, eh? Asi que norbait gozeekin badago, horrentxe dauka aprobetsatzeko aukera. Eskerrik asko eta beste bat arte.